cuando yo soy el hijo del diablo y ahijado de Jesucristo. Pues según los beneficios se manipula el misterio y los acontecimientos de un pueblo y su trayectoria, para desvirtuar la historia según quien le convenga. Por ejemplo, en Venezuela, 1814, nadie niega que ese entonces fueron días muy sangrientos. Sin embargo, no es por eso que lo hacen importante, sino más bien el carácter que ese año tomó la guerra, ya que hubo una tercera de las dos fuerzas en pugna, o mejor dicho que una, la que España defendía, a España se le perdía. Y también a los patriotas, por razones poderosas que ninguno proponía, un pueblo que no sabía de lejanos continentes, y que ser independiente no era ninguna virtud junto con la esclavitud y el mismo latifundismo. De allí que los enemigos los tenía para los dos bandos, uno que estaba lejano y era enemigo del cerca. Por lo tanto, la propuesta del lejano es la que anima, por eso el pueblo se arrima. Son guiados por la vergüenza de siglos de explotación, y si aquella ocasión están al lado del rey, más adelante esa ley Tomás Babe desconoce. De Caracas sigue el trote hacia Urica, donde muere. Pero si eso no sucede, verde caramba, quién sabe. Porque no tuvo Morales los guáramos del caudillo, y reconoció a Morillo y le entrega el batallón. Pero este jefe español no le respetó la gloria, y por eso la victoria poco a poco se le cae. Y con José Antonio Páez se va la gente del Taita, se van buscando la patria que Simón Bolívar piensa, y creen en la independencia para sus aspiraciones. Porque José Tomás Bove, si no era republicano, se le debe dar la mano como el caudillo que hace posible lo que renace, de conformar un ejército que contará con el mérito de hacer la lucha de clases. Florida, la muerte, la propia vida. Desde que este mundo es mundo, y si ella asusta a uno, es cultura del instinto, un asunto muy distinto. Y en la muerte de verdad es que haya desigualdad, explotación y oprimido, los verdaderos motivos y razones para un pleito. Por eso serán pretextos los patriotas y realistas para la lucha clasista, que le abriría los caminos José Leonardo Chirino, Negro Miguel y Andrés Ote, y otros rebeldes del monte. Primero antecedente de la guerra consecuente, cuando libere ese odio, Tomás Bove en calabozo, donde estaba confinado culpable de contrabando. Llega siendo un hombre mozo, y para seguir su negocio instaló una pulpería. Dicen que después sería querido por los llaneros, que era un hombre parrandero, y hasta tocaba bandola. El día que llegó la hora que llaman independencia, actuó con indiferencia, como lo hizo un montón. Lo llamaron al botón, pero el sujeto se niega, y trae como consecuencia que lo hacen preso al momento. Luego, en agradecimiento al ejército real, con todo el odio ancestral que a su lado acumuló, su libertad les pagó con esa guerra civil. ¿Qué más les puedo decir? Pa' más detalles y fechas, investiguen por su cuenta. Ya están muy largos los versos, y como aquellos sucesos se me escapan de las manos. Muerte para los propietarios.
no por el color de piel. Lo que prive es el poder, y como el blanco lo tenía, con odio y con anarquía. Serán blancos de los muertos, y todo un pueblo insurrecto, rabioso y enardecido, en vista en lo establecido. La propiedad, los conceptos, no respetan ni los templos, ninguno de lado y lado, los pobres andan alzados. Como cuando el caracazo, el sacudón es un brazo que arrasa todo el país, porque la historia es así. Si vos ves, no va con todo, no hay batalla en Carabobo ni república con eso. Que me corten el pescuezo, o si no, que me fusilen. Bobé y Simón Rodríguez tienen una semejanza, le diré la comparancia. Uno plantea con su pluma destruir la estructura, la institución colonial. El otro va a fracturar gran parte de ese legado. Qué bonito, el pueblo es sabio y siempre da su lección por todo lo que ha pasado, por la vida y el amor. ¡Viva la revolución! Que aquí seguimos peleando.